En un nuevo hecho de tránsito, bomberos voluntarios trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Occidente a una persona de sexo masculino, quien no pudo ser identificada por carecer de documentos. Vestía pantalón negro, camisa a cuadros, zapatos negros y suéter blanco. El mismo fue atropellado sobre la 29 Avenida de la Zona 7. Pues supuestamente lo aventó un automóvil, pero desafortunadamente no tenemos datos del automóvil. Entonces él presenta posibles fracturas en la parrilla izquierda y posible fractura en la rodilla derecha, ¿no? Gracias. Con imágenes de José Diego Puac para Primera Línea, Mario Alberto Cáfaro.